Así limpiaron los sedimentos acumulados en el canal de aproximación y de las rejillas en la captación de agua de la central Coca-Cola Sinclair. Del 24 al 26 de mayo se realizó este mantenimiento para permitir que la hidroeléctrica retome sus operaciones. El trabajo se centró en la eliminación de los sedimentos, pues esto produjo una reducción de la generación eléctrica. Abrir las compuertas en el canal de aproximación para dejar que el río con su caudal vaya eliminando el sedimento en función de las maniobras que estamos haciendo. Tres veces al año se deben realizar este tipo de mantenimientos. Se acumularía tanto sedimento que este sedimento pasaría hacia los desarenadores, colmatando y obviamente poniéndonos en un aprieto porque tenemos que hacer el mantenimiento de los desarenadores y eso nos toma mucho más tiempo. Concluido este trabajo, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en su cuenta de X señaló que se empezó el llenado del embalse para retomar la operación de la planta. En horas de la tarde-noche se conoció que ya entró en funcionamiento esta hidroeléctrica, que es la más grande del país. Este jueves, el ministro Luque hará un recorrido por sus instalaciones.